Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar paso en esta tarde de capacitación a nuestro curso de Excel Intermedio. Gracias por estar aquí presentes. Y vamos a dar paso a las clases del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes. También hoy queremos hacerles un anuncio muy especial, eh, ya que... Precisamente, como les hemos venido comentando, el día lunes estaremos arrancando nuestro quinto congreso, nuestro séptimo congreso internacional de psicología. Y para nosotros es un gusto, hemos también podido confirmar y como parte de este congreso, en la charla inaugural, tenemos un gran expositor desde España. Nos va a estar acompañando Carol Adventure con el tema de superación de la autocrítica destructiva. Pueden dirigirse directamente a la página del. De su asociación, está posteado el Congreso y Carro de estará aperturando este gran evento en conjunto y con el respaldo del Ministerio de Salud Pública, Levens Capacitaciones y Centro Universitario Azteca, con más de 1,8 millones de seguidores en TikTok y por diversas plataformas, llegando a más de 2 millones de seguidores por todas sus redes sociales. Es una gran gestión gracias a Levens Capacitaciones y a su equipo logístico. Así es que les vamos a estar esperando el día lunes. No se olviden de registrarse para que ustedes puedan tener el acceso exclusivo a Zoom. Tienen preferencia por ser estudiantes de la PUSE, pero no se olviden de registrarse porque van a estar cerrados los cupos eh, por medio de Zoom. Así es que si no se registran, luego van a tener que verlo de pronto por la plataforma de YouTube y de pronto no va a ser la misma experiencia. Así es que les invitamos para que se puedan registrar directamente en la página de Suazlo o preguntarle a su presidente de carrera para que eh, les pueda también dar más información y así puedan estar presentes y enlazados directamente al Zoom que vamos a estar compartiendo de este webinar de psicología como parte del séptimo Congreso Internacional de Psicología y Salud Mental con el tema de la superación de la autocrítica destructiva. Esta es una noticia muy importante, así es que esperamos verles el día lunes en el inicio del Congreso. Sin más, estimada ingeniera Mónica, bienvenida. Le damos el paso para poder compartir con usted en esta tarde. Un gusto poderle escuchar. Somos todos dos Bienvenida, estimada Mónica. Muchas gracias, Eric. Una excelente tarde a todos. Vamos a iniciar este cuarto día de capacitación de Excel ya. Eh, ¿Me confirman si se escucha, por favor, para poder continuar? Listo, como siempre, en este momento voy a compartirles lo que es el link para que puedan ustedes descargarse la plantilla del Excel, el cual vamos a trabajar el día de hoy. Y procederé también a compartir lo que sería el, la pantalla para que todos puedan observarlo. Listo, en este momento acabo de compartirles la plantilla del, del Drive para que puedan descargarse el Excel, por favor. Me confirma si ya se descargaron el Excel para poder iniciar. Listo. Voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar qué se va a ver el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en funciones, funciones de Excel, las funciones lógicas, matemáticas y vamos a ver algo de estadística. ¿Por qué voy a ingresar a este tema de estadística? Debido a que al momento que yo revisé sus formularios. Leí que necesitaban eh, también aprender ciertas cosas de estadística, y hay algo que en general revisé y veía que necesitan más. Entonces, es este tema de, del ANOVA. Por último, vamos a ver este tema, pero primero vamos a ir por funciones lógicas, funciones matemáticas y otras funciones más que podríamos aprender y ver en este día de hoy. Bien, ayer ya vimos acerca de los de las herramientas de los formatos condicionales. Pues esta este día de hoy vamos a ver acerca de las herramientas condicionales. Y qué nos sirve acá es. Acá nos sirve lo que serían las funciones lógicas. Acá los comandos. Eh, Sería el comando sí o tal vez, eh, bueno, la función sí o tal vez las reglas y comandos de eh, sumar puntos sí o tal vez sumar conjuntos grandes. También nos serviría como contar conjuntos grandes al momento de que realicemos envases o matrices ya avanzadas y un poco... Eh, Especificadas en estos sentidos que necesitamos. Asimismo, vamos a ver también lo que sería en matrices y la diferencia de un rango con una matriz, ya que esto puede servir también al momento de recibir, no sé si reciban ustedes eh, cálculo, tal vez álgebra. Ahí necesitamos también realizar eh, operaciones grandes de multiplicaciones de matrices o otros. Otros de estos temas. Bien, vamos a comenzar con funciones de Excel, las funciones lógicas. Primero, las funciones lógicas nos hacen eh, como cierta pregunta, porque acá nos preguntan qué es una condición. La condición en, el, en, el, en las funciones lógicas es como un tipo de pregunta que tiene dos posibles respuestas, si es verdad o tal vez es. Es falso. Entonces, acá podemos observar que la función sí, la normalita, la función sí, esa es la que nos permite realizar una prueba lógica. En este caso, digamos un ejemplo: si 5 es mayor que 4, y entonces ahí es donde que eh, nos coloca si es verdad o si es falso. Ya, entonces esa es la función sí normalita, pero también tenemos la función sí anidada, que quiere decir que esta función sí anidada está eh, anidada una sobre otra, como tenemos el ejemplo de acá, que por ejemplo, si la función lógica eh, hace la pregunta, como les digo, 5 es mayor que 4, el, el valor verdadero va a ser que sí, que sí es correcto. Pero si tal vez le decimos que en la otra función lógica que está anidada, o sea, está ingresada en la función sí normal, entonces le hacemos otra pregunta y le colocamos otra prueba lógica, que por ejemplo podríamos decir que si 5 es igual a 4 y puede decirnos que eh, no. Y también habría otra función lógica que acá también le podríamos añadir otro sí y ahí es la función anidada entonces es decir que las funciones sí se puede colocar una sobre otra para poder obtener varios eh, varias pruebas lógicas o varias respuestas en este caso al finalizar tenemos que el valor sí eh, siempre va a ser al final un valor que en este caso es el falso entonces eh, para poder comprender un poco más vamos al Excel ya Listo, nos colocamos acá en el Excel. Vamos a ver funciones eh, matemáticas rápidas que. Justo el día de ayer íbamos a revisar, pero por falta de tiempo ya no eh, se alcanzó a realizar estas funciones. Pero vamos a ver funciones matemáticas eh, súper rápidas, como por ejemplo la suma, el promedio, contar máximo, mínimo, en fin, cosas que son casi eh, rápidas en realizar. Ya, la suma podríamos nosotros hacerlo de sumar, como siempre conocemos, que por ejemplo le colocamos aquí y ponemos más esto, más esto esto más esto y en fin nos vamos a demorar si tenemos por ejemplo unas 100 100 valores nos va, por ejemplo unos 100 valores se van a demorar en sumar todo esto por eso tenemos el, la función que se llama suma ya esta función suma nos sirve para realizar eh, la suma prácticamente de eh, valores en conjuntos grandes o matrices grandes. Sin embargo, también tenemos con el teclado un algo más rápido para poderlo realizar. Tenemos que presionar con el teclado Alt, Shift, igual, si es que tienen en sus teclados, o el cero, que en este caso es el, el igual. Y ahí obtenemos la suma Y listo. Ya no teníamos que escribir eh, suma y así. Entonces, ya tenemos la suma. Recuerden eso: al más shift más cero. Por último, eh, bueno, ya continuamos, que en este caso sería el promedio. Y acá igual buscamos en las funciones que el promedio de todo esto está el valor acá igual nos dice el al contar los números que es la función contar y esto todo el mundo tal vez ya lo sabe perdónenme si sí, tal vez soy muy repetitiva máximo pero sí algunos también si sí requieren de esta de estas funciones para poder obtener el valor y acá el mínimo no entonces, acá ya tenemos la suma, el promedio, eh, cuántos números tenemos, el máximo y el mínimo. Acá recordemos que para el máximo es max, cuando es eh, los valores que queremos el mayor de todos estos conjuntos de datos, el mínimo también es min. Bueno, vamos a continuar acerca de uno que se llama aud auditoría de fórmulas o funciones. En este caso, acá podemos observar que nos dice que el. El num eh, la suma es esto ya pero eh, también podríamos ver acerca de dónde o cómo está esta auditoría de fórmulas. Por ende nos vamos a fórmulas y aquí tenemos algo que dice evaluar fórmula. ya nos colocamos en fórmulas auditoría de fórmulas en la en, en el icono evaluar fórmula. Y aquí podemos observar que como nos colocamos en la celda, se encuentra en el I33, acá la fórmula del I33 es G es que la suma de la comisión más el sueldo. Entonces aquí vamos a evaluar qué es lo que va a realizar eh, la fórmula. Esto nos sirve para realizar en fórmulas más extensas, como por ejemplo cuando nos dicen que, eh, que tal vez nos pasaron un documento donde está ya realizado todas las funciones y todas las, eh, las alternativas que tenemos y ha realizado y nosotros queremos saber de dónde se obtuvo este valor entonces vamos acá a evaluar y ahí es donde que nos resalta e incluso nos da el número el cual está sumando ahí podemos observar en el en la casi, en el casillero donde que dice evaluación entonces Aquí nos da incluso el número. Como les digo, esto nos sirve para fórmulas extensas que tenemos y más que todo nos sirve para saber de dónde viene eh, la procedencia de ese resultado, ya. Entonces, acá tenemos igual de igual manera más fórmulas que podemos observar y también hay algo que se llama eh, comprobación de errores. Ya, ¿y a qué se refiere esto de comprobación de errores? Miren, pueden observar in, justo en este icono que se encuentra acá, no sé si han visto en otros lugares donde que hay un icono verdecito en la esquina, pues voy a hacerle un poco más grandecito aquí al Excel para que lo puedan observar. Ya, a este icono se refiere que algo de la matriz o de la función o de lo que se realizó. A este icono se refiere que eh, hay algún error justo en esa fórmula o es diferente a la fórmula. Entonces, lo que acá eh, revisamos es acá en comprobación de errores. Ya, nos colocamos aquí y aquí nos dice que la fórmula de la celda difiere a la fórmula de esta área en la hoja de cálculo. Es, o sea que es una fórmula incoherente y así que hay un error. Entonces, eh, acá ya nos dice que difiere. Entonces la fórmula es la que tiene problemas. Vamos a revisarlo aquí. Vamos a revisar con las fórmulas anteriores, que por ejemplo aquí tenemos la comisión y aquí tenemos que. F45 es mayor que, bueno, aquí está con la función sí, ya es mayor que eh, 10.000. Y acá nos dice que si es que es verdad, que se coloque el valor de F45 por el F41. Y si es que, y. Claro, que se coloque esto, y si es que no es verdad, vamos a colocar el, el valor F45 por el valor F42. Es decir, que va a multiplicar por, esta por este porcentaje de la comisión. Entonces, acá nos dice que si es que la, el valor de ventas de eh, del Águila Rodríguez Lena es mayor a 10 mil dólares, se le va a sacar una comisión en función al 5%. Si es que no es verdad, se va a sacar la función, eh, la comisión en valor del 3%. Entonces, miren que el, la función sí nos sirve bastante para realizar estas fórmulas, pero a, ahorita estamos viendo la comprobación de errores y vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Vamos a ver qué dice, ¿ya? Acá nos dice que si la comisión de capa ríos es mayor que mil, acá nos dice que mil, entonces nos falta un cero. Eso es prácticamente lo que nos decía el Excel. Y por ende, por ese cero, les está dando menos comisión a Caparríos Lady. Entonces, ahí es donde que vemos la función, que es lo que ocurrió. Entonces, acá nos dice que multiplique el valor por eh, la comisión. Entonces, ahí es donde que eh, ya encontramos el error, gracias a la comprobación de errores. Damos Enter y ahí está la verdadera comisión que debe llevarse, en este caso, Caparríos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar esto de la, de la comprobación de errores. Ya vimos cómo evaluar una fórmula y ahora cómo vamos a comprobar errores. Eh, a ver, me informan que le envíen nuevamente el documento. Listo, en este momento acabo de enviar nuevamente el documento para que se puedan descargar. Ya, entonces eso es en sí lo que nos estaba diciendo que había un error acá e imagínense que puede ocurrir estas circunstancias cuando se hace esto. Vamos a volver nuevamente a la página como se encontraba para continuar. Para eso sirve lo que sería en este caso la auditoría de funciones. Deme un momentito, por favor. Disculpen la demora, tuve un cierto inconveniente. Listo. Entonces, eso nos sirve la auditoría de fórmulas y funciones. Acá, nos, no se olviden que tenemos que ir a fórmulas. Acá nos dice evaluar fórmula y ahí vemos cómo evaluamos una fórmula, cómo está realizada esa fórmula y podemos revisar que se realizó en esa fórmula. Acá en la comprobación de errores podemos revisar qué es lo que nos dice o qué es lo que está ocurriendo justamente en eso de los errores. Vamos a continuar con las funciones sin argumento. Las funciones sin argumento, por ejemplo, la fecha de hoy, justo ayer vimos eso, que es, perdón. aquí es una función sin argumento y nos sale la fecha que exactamente tenemos hoy. La fecha de ayer, acá lo que podemos hacer como si les, les comenté el día de ayer era que la fecha de hoy es un valor numérico en fechas, es decir, que hay como realizar operaciones, hay como sumar, restar días. Entonces la fecha de ayer, lo único que se tendría que hacer es restar un día para obtener lo que en este caso sería la fecha de ayer. La fecha y hora de hoy nos dice aquí. Entonces, de igual manera, aquí lo que tendríamos que hacer es colocar la función ahora. Y nos da la fecha y la hora en el cual estamos en este momento. Y la fecha de hace dos horas. Aquí lo que debemos hacer es como Excel trabaja en funciones, ya no de números en cuanto a horas, sino en función de horas, sería de colocar el 0,5. Entonces aquí sería ahora. Ay, perdón, puse 0.5, debía ser 0,5 porque mix el trabajo con comas. Aquí difiere y tenemos la hora exactamente hace dos horas. 12 horas, hace 12 horas, entonces así vamos realizando en funciones sin argumento, en este caso el hoy y el ahora no ah. tenemos argumento, acá tenemos más funciones en el cual podemos ver que también el pi es un valor el cual nos puede ayudar con eh, dando, o sea es un valor prácticamente que por ejemplo podría, podría ser igual a pi y ese es el valor que vale pi, y acá nos, incluso este podríamos realizar, eh, podríamos decirle que podemos realizar operaciones, como por ejemplo acá tenemos un ejemplo que dice el área de un círculo. Lo que tendríamos que hacer es pi. Y por el área, que en este caso es 3 elevado al cuadrado. Y tenemos el área del círculo en un radio de 3. Acá podemos obtener también el valor aleatorio el valor aleatorio podría ser cualquier valor entre 0 y 1 debido a que el valor aleatorio trabaja desde 0 y 1, pero si, si eh, queremos solo cualquier valor aleatorio, esto puede servir para tal vez sorteos, rifas o, o alguna cosa de que se realiza al momento de que obtenemos en el Excel. Entonces eh, pasamos a hacer el aleatorio y obtenemos el valor, como les digo, entre 0 y 1 y el valor entre, que aquí sí podemos, aleatorio entre, aquí sí podemos colocar valores, digamos, entre el 5 eh, hasta el 10, digamos que queremos un valor, entonces acá justo nos dio 10, incluso puede seguir pasándose o haciendo según lo que se vaya moviendo, entonces ese es el aleatorio y esto nos sirve bastante para eh, las funciones que permiten, o sea, establecer algún valor. Eh, superior e inferior. Entonces, eso sirve el valor aleatorio entre. Funciones sin argumento, en este caso es el verdadero. Y es más, solo es así, verdadero y es verdadero. Igual, de igual manera, en este caso, solo el falso. De igual manera, solo es así, falso y es falso. Entonces, esto nos puede servir eh, más adelante en algunas funciones que vayamos a realizar. Listo. Ahora sí vamos a, a, a ingresar de lleno a la función sí. Antes de ingresar a la función sí, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos acá en las funciones rápidas? Pueden comentar o alzar la manito para poder eh, despejar las dudas. Buenas tardes. Eh, Buenas yo tardes. tenía la pregunta de si puede repetir la, la función de valor aleatorio, por favor. A ver, listo. Entonces, aquí en aleatorio, entra o aleatorio normal. Bueno, vamos a ver, aleatorio. Ya, en esto de aleatorio, simplemente se le colocaría aquí el igual y aquí aleatorio. Aquí está. Le cerramos paréntesis, no requiere de ningún, en este caso, comentario ni nada aleatorio, porque como les comento, esto va en un valor de 0 a 1. Entonces va a sumar un valor aleatorio cualquiera desde 0 a 1 y se obtiene cualquier valor. El val valor o la función aleatorio entre, esta sí necesita un valor inferior y un valor superior. Cualquiera de esto. Entonces podríamos, como por ejemplo les puse el ejemplo, podríamos poner un inferior que sería 5 o un punto y coma, un valor superior que sería 10. Entonces ese era el ejemplo para poder realizar. Ahí es donde que se obtiene cualquier valor aleatorio. Ese es del valor aleatorio. Melanie me está levantando la mano. Un momento. Listo, sí, Melanie. Manera. Eh, tal vez, por favor, me podría volver a repetir con respecto al hoy y a la hora. Ya, listo. Acá ya. en el hoy no requiere eh, comentarios y simplemente lo que se tiene que hacer es poner igual a hoy, paréntesis sin argumentos, nada de ningún argumento y tenemos la fecha del día de hoy en cual estamos. El de ahora es incluso acá. Como le, bueno, en el de hoy, como les mencioné, esto es una función, eh, es numérica, es decir, que sí nos permite realizar sumas. Y acá podemos restar los días, que tal vez queremos ver cuándo fue, digamos, los eh, 25 días atrás, cuándo fue. Entonces, acá ya tenemos la fecha de cuándo fue eh, días atrás. E igual podemos sumarle, digamos, en este caso podemos sumar digamos 25 días más y ya tenemos fechas la fecha de que va a ser después de 25 días eh, desde ahora entonces como les mencioné las fechas son valores numéricos en los cuales se puede sumar restar hasta multiplicar y dividir pero bueno eso casi no no sería muy conveniente que digamos por eso es que no se aplica acá ahora la de ahora esa función también no necesita argumentos, no hay que colocar nada, solo simplemente es igual a ahora. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, sin argumentos, sin nada, y me da la fecha de lo que es en este momento: 25 del 1 del 2024 a las 5 y 32. E incluso nos puede servir para ver la hora y ver la fecha, y si no tenemos, tal vez en algún celular o en la computadora, pero bueno. Y. Acá, ¿cómo restamos? Esto restamos en valores eh, según las horas que tenemos. Por ejemplo, les decía, hace menos 12 horas. Restamos en 0,5 eh, horas sería, porque más o menos sería eso lo que nos lleva el, el horario de lo que nos da las 12 horas. Listo. Creo que ahí está, para la fecha de las hora tenemos que claro, sí. todas las horas, para, 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 restar? para todas las horas no sería 0,5. Acá, por ejemplo, ya iríamos restando, eh, depende en la hora que nosotros queremos restar. Por ejemplo, podría ser 1,5 para cuando ya sea tal vez la 1 y así. O sea, la, como diríamos, sería restar 11 horas o 12 horas o una hora, en, en fin. Entonces va a ir restando según en función de lo que se vaya colocando en función de decimal. Valores decimales hay que colocar acá para poder restar. Eh, creo que mm, se explicó ahí. Bueno. Listo, si no hay más preguntas, podemos continuar en otro con el otro tema. Creo que no hay preguntas. Listo. Entonces continuamos con la función sí. La función sí nos permite realizar la prueba lógica, el valor verdadero. Perdón. Ya, la función sí nos permite realizar lo que sería en este caso las pruebas lógicas. Si es que queremos, eh, por ejemplo, aquí está la pregunta. Dice: el número 20 es 21 o el número que se encuentra acá es 21. Entonces aplicamos la función sí. Sí, la prueba lógica, que en este caso sería 20 es igual. A 21, punto y coma. Si es que el valor es verdadero, podemos colocar aquí la función, lo que justo les acababa de mencionar, que el verdadero no requiere, incluso es una función y no requiere eh, realizar más acción, porque el verdadero, si no es verdadero, es falso. Entonces, es como que eh, ya tiene su continuidad el. La función es una función, entonces no habría ningún inconveniente, pero también podemos colocar comentarios como sí y no. Y vamos a hacer la prueba con el verdadero. Perdón, acá me faltó. Aquí está punto y coma. Es punto y coma y he puesto dos puntos. Es falso porque este valor no es 21. Si colocamos 21, acá nos debe. Ay. No le he puesto la celda. Listo. Ahí sí. Entonces ahí sí nos sale verdadero. Si colocamos 25 es falso. Si colocamos 20 como estaba anteriormente, es falso. Si es 21, pues sí es verdadero. Entonces ahí tenemos la función. Incluso se aplicó la función verdadero con la función sí. La función sí nos permite realizar unas preguntas y eh, realizar si es que eh, se obtiene el valor. Ya, entonces continuamos. En este caso eh, vamos a realizar acá en la comparación. Listo. Acá tenemos. Perdón, acepto acá las personas. Ya. Aquí tenemos algo que dice que eh, incluso con texto. Ahorita ya hicimos con de forma numérico y ahora vamos a hacer de forma de texto. Colocamos sí. La prueba lógica hola es igual y aquí ponemos entre comillas porque estamos trabajando con textos y colocamos lo que dice hola. Y colocamos, cerramos las comillas porque aquí eh, trabajamos con eso. Y aquí podemos colocar nuestro eh, argumento, podría decir que acá dice, eh, podríamos colocarle si sí, saluda o si sí, saludo. saludo. Las personas. Listo. Y acá punto y coma, y acá podríamos colocarle entre comillas, no saludó. Y entre comillas para que nos encuentre la prueba lógica. Damos un enter y aquí nos dice que sí saludó. Y si colocamos otra palabra, no saludó. Control Z. Entonces, esto sirve la prueba lógica. Y nos sirve también para realizar eh, lo que sería en este caso las comparaciones, como por ejemplo podríamos ir acá, comparaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, podríamos decir que sí, sí, la prueba lógica, en este caso sería este valor. Eh, podríamos ponerle aquí que es, eh, que es igual a, o bueno, mayor. En este caso hay que buscar la... Una... Bueno, es menor que pongámosle mil punto y coma. Y ahí viene el valor que... Nuestro eh, valor de verdad. Si es que es verdad, pues este valor eh, está en el rango. Este, podríamos decirlo si es que no es verdad punto y coma así mismo con comillas podemos decir que este valor no se excede de excede del valor entonces cerramos la el paréntesis y listo Acá nos dice que excede porque y ahí realizamos las comparaciones. Aquí dice que sí está en el rango. Acá dice excede, excede, excede. Si acá modificamos y digamos que ponemos 500, está en el rango. Entonces va a modificar y es según la función sí. Listo. Vamos a hacer ahora con fórmulas la función sí que está aplicada para fórmulas. Ya, en este momento, vuelta, aquí nos apl aplicaría, perdón, una fórmula como, por ejemplo, podríamos decirle que, igual, si sí, aquí viene la prueba lógica, en este caso sería esto, eh, digamos, multiplicado por 3. 3 es menor menor que... Un valor, no sé, dos mil dólares podríamos decirlo, ¿ya? Es menor que mm, otro valor un poco más grandecito, podríamos decir cinco mil, ¿ya? Eh, punto y coma, si es que el valor que el valor que aplicamos acá se multiplica por tres, es menor que cinco eh, mil, diríamos que se encuentra en el rango. Si es que no es menor, entonces diríamos que este caso se excede. Cerramos paréntesis y podemos observar que podemos realizar en la misma función, si sí, colocar una fórmula, como en este caso, esta fórmula es la multiplicación de este valor por 3. Asimismo, podemos también realizar otras fórmulas o ingresar otra función, por ejemplo esta se encuentra en el rango si es menor, acá por ejemplo nos dice que se excede y así eh, sería aquí en este caso la respuesta, la respuesta que se da por la fórmula si es que se encuentra en el rango y si es que no, ya. De igual manera podemos asimismo agregar lo que sería aquí una función entonces aquí colocamos que si la función y ahí si viene la función sí si, sí si, abrimos paréntesis por ejemplo qué función podría ser una suma podría ser una suma si la suma de ay tengo escrito si la suma de todo este conjunto, y cerramos paréntesis, eh, podríamos decirle que es, es menor que, yo qué sé, 10 mil dólares podríamos poner. Entonces, ah, perdón, punto y coma. Podemos decirle que esta función es. Eh, podríamos decir que esta función es. Se, se, se cumple el objetivo de una venta, podríamos decirla ya. Cumple el objetivo de la venta. Ay, perdón, sería no cumple. No cumple porque es menor. Pero si es que si es que en un caso es mayor entonces si cumplen sí si cumplen el objetivo de la listo entonces cuando ya se realiza en este sentido toda esta función y aquí ya tenemos la fórmula Aquí vamos a observar que si la suma de toda esta función, lo que ya se subrayó acá, cumple o no cumple. En este caso, no cumple porque fue menor. Fue menor y la función verdadero nos dice que no cumple con el objetivo de la venta, porque esto es menor. Es más, solo nos da 4.350 dólares. Acá abajo podemos observar el promedio, el recuento y la suma. Entonces, solo cumple con ese valor y, y, y no cumple con el objetivo de la suma. Ahora vamos a unas funciones anidadas. En este caso, como les había comentado, las funciones anidadas tienen una, una función sí y otra función sí en la misma función sí. Entonces, para esto vamos a colocar, por ejemplo, el igual, sí. La prueba lógica podríamos decirle que el presupuesto es menor a lo gastado. Si el presupuesto es menor a lo que se gastó punto y coma, ponemos una comilla para poner que sí se cumple el presupuesto. Si sí cumple el presupuesto Podríamos hacer eso ya. Y ahora viene nuevamente la función sí. Sí. Abrimos paréntesis y colocamos si la función cumple, digamos que eh, no cumple del presupuesto. Y digamos que en este caso eh, se igualó al presupuesto, podríamos poner. Entonces aquí el presupuesto es igual a lo gastado. Entonces, podríamos colocar aquí punto y coma y entre comillas, colocar la respuesta que podríamos decir es igual al presupuesto. O sea, se respetó el presupuesto, se pagó lo mismo y no, no se gastó más. Y por último... Perdón, aquí me faltan las comillas. No se olviden también que hay que colocar ahí comillas, si no, no nos sirve. Asimismo, la, y ahora viene el valor de falsedad. Si es que no cumple con que es menor que el presupuesto de lo gastado, y si es que tampoco fue igual del presupuesto que se gastó, entonces eh, viene que es mayor que el presupuesto. Entonces se gastó más de lo que se presupuestó. Entonces aquí iría que no cumple el presupuesto. cerramos comillas, cerramos paréntesis, me faltó otro paréntesis. Recordemos que estamos trabajando con una función anidada y tal vez puse en algunos dos puntos. Y aquí no puse comillas, entonces hay que revisar cuando no, ya, ahí está. Ahí así me activo la, nuevamente la función. Entonces hay que revisar que coloquemos, abramos y cerramos las comillas, abramos y cerramos el, los paréntesis. Y ahí está que es igual que el presupuesto y podemos colocar así. Y aquí dice que no cumple el presupuesto, acá sí cumple, acá no cumple, aquí sí cumple, pero acá dice que es igual que el presupuesto. A ver, eh, no debería ser mayor que en la función. Eh, no le comprendo cuál es la pregunta. Eh, le puedo habilitar el micrófono para que, por favor, realice eh, bien la pregunta. Ah, levante la mano para saber quién es la persona, por favor. Aquí está. Listo. Ya digo que eh, el resultado como que creo que no tiene sentido porque el presupuesto es mayor en el segundo caso eh, de lo que se gastó. Entonces se supone que sí cumple con el presupuesto, ¿no? Lo que se gastó. A ver, acá tenemos que es menor, el presupuesto es menor que lo gastado. El menor que lo gastado, sí. Okay. Claro, entonces aquí... Aquí debería ser al revés. Sí, sí, tiene toda la razón. Entonces, vamos a modificar aquí la función. Claro, los gastados debe ser menor que el presupuesto. Y ahí sí corroboraría lo que sería en este caso la función. Y ahí sí. Ahí sí, sí cumplió con el presupuesto, no cumplió con el presupuesto. Claro, primero es lo gastado y luego el presupuesto. Muchas gracias por la gran observación y el aporte. Eh, Listo, hasta ahí alguna pregunta para continuar con otro tema. Reina. En este momento acabo de por favor no sé si es que puede poner en el chat la fórmula de la última esta larguita porque yo le puse en el este no me no me funciona del anidado verdad sí muchas gracias ya en este momento a ver a todas las personas Listo, ahí está. Eh, como les comenté siempre, hay que revisar también las comillas, los paréntesis y todo para que esté correcta la fórmula y eso. Eh, si ya no hay más preguntas, podemos continuar con otro tema para poder avanzar. Listo, vamos al sí punto conjunto. ¿Ya? La función sí punto conjunto por ejemplo, la función sí, solo nos sirve para hacer eh, preguntas y compruebas lógicas y eso. Pero la función sí.conjunto, acá nos sirve incluso para. Involucrar tanto a las personas con los puntajes, el puntaje que sea mayor, bajo, regular, bueno, excelente y en fin, así. Entonces, lo que se realiza aquí es sí, punto, conjunto, y viene lo que sería en este caso eh, ya, la prueba lógica que en este caso sería el valor. Si este valor del puntaje es mayor, mayor que 250, es menor que 250, es menor, 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 250, el valor sería que es. Bajo y coma, viene otra prueba lógica. Porque la función sí solo nos servía para colocar una prueba lógica y ahí viene la función anidada que entraría el mismo sí dentro del, de la función lógica sí que ya teníamos anteriormente. Entonces, para esta función sí, punto conjunto, debemos colocar eh, los, las pruebas que podemos obtener. Entonces, eh, continuamos. En este caso, vendría a ser si sí, el valor de aquí Ay, es menor que. Menor que. No me deja ver esta parte. Pero, Menor que 500. Punto y coma. En este caso sería que es regular. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Otra prueba lógica. Si este valor de igual manera es menor que. Menor que. En este caso sería 750. Y coma. Sería que es en este caso ya tenemos regular y sería bueno. Bueno. Punto y coma. Punto y coma. Entonces seguimos de igual manera colocando otro valor. Es menor que. que en este caso sería mil, por último. Ponte coma. Y aquí sería excelente. Y cerramos paréntesis. Y miren, tenemos ya varias eh, funciones que ingresa en cada uno o pruebas lógicas o preguntas que ingresan en un solo valor y tenemos acá para eh, poder poner si es bajo, regular, bueno, excelente, en fin. Y acá, por ejemplo, dice que es bueno porque se encuentra en el rango de 500 a 700. Y hacemos esto con todos los valores hasta aquí. Y listo. Tenemos acá, por ejemplo, nos dice que es regular, acá nos dice que es bueno. Acá nos dice excelente. Y eso. Para eso sirve la función sí.conjunto. Ya. Eh, vamos a la función sí error Ya, esta función sí error solo nos sirve para que cuando nos ocurra un error como estos, eh, no le sale la función. La función es esta, pero le puedo mandar a sí mismo copiando esto para que por favor eh, revise, pero es sí punto conjunto. A ver. Ya. Eh, cop Copiéle eso y a ver qué error le sale tal vez en su Excel. ¿Qué versión de Excel se encuentra trabajando en este momento? Esta este sí.conjunto punto conjunto está actualizado a partir del Excel 2019, según lo que más o menos tengo eh, entendido. Listo, entonces vamos a ir con el, la función del sí.error. Ya, ustedes pueden observar aquí que tengo fijado estas celdas, ¿ya? Para que no moleste y puedan observar mejor y para que también puedan aprender dónde se fija esto, nos vamos a vista y acá nos dice ventana, acá nos dice inmovilizar. Aquí yo ya tengo inmovilizado, pero quiero movilizar los paneles. Movilizo y miren, si quiero inmovilizar. Nos colocamos aquí, vista, recordemos, pestaña vista, aquí dice la ventana, aquí dice inmovilizar, aquí podemos colocar inmovilizar paneles o inmovilizar fila superior o inmovilizar columna. Vamos a inmovilizar los paneles. Y aquí me inmovilizó los paneles, pero podemos subrayarlo para que nos inmovilice, movilizar paneles nuevamente y vamos a inmovilizar lo que sería en este caso la fila superior e inferior. Una pregunta. Como en el sí punto error de la parte de abajo. Eh, no le comprendo, Alison, tal vez eh, me puede explicar, por favor, eh, prendiendo su micrófono, alce eh, la manito. Ahí está, ahí está. Ya, eh, profe, es que en la parte de abajo usted, eh, su pantalla de Excel nos enseñó un C error y ahí dice nombre, así me sale la, la fórmula de arriba. Le hice, igual le copié lo que nos mandó, pero igual me sale así como error. Claro, es que ahorita íbamos a ver el sí punto error y cómo sirve y para qué sirve y cómo podemos reemplazar este sí error. Aún no entramos todavía a ese tema. Justo estaba... Ah, no ahí. es que esa, esa, o sea, me sale igual la función de arriba, la que hicimos del sí conjunto. Me sale así la. Ya tiene habilitado el sí punto conjunto en su Excel, porque como les comenté el Excel. Tiene habilitada esta función a partir de que tengan el Excel 2019. ¿Qué versión de Excel tiene? Mm, no sé, la verdad, no he visto. Ya, eso necesitamos eh, actualizarle al Excel 2019 para que obtener más beneficios de estas funciones porque ahí tenemos más funciones o si no le va a salir eh, así mismo como le comenté los errores en la cual tenemos aquí Entonces, Revise también en las comillas y comas y los y los paréntesis también ocurre esa situación con todo pero recomiendo también todos que actualicen su Excel para tener más funciones y poder eh, seguir aprendiendo más, porque ahora ya está actualizado el Excel, mientras se va actualizando el Excel y teniendo una eh, versión actual, más funciones aparecen. Por eso, como les comenté, esta función es del 2019 y sí estaría bien que les eh, aparezca esto. En el, la función, sí, punto, error. Vamos a la función sí punto error Ya, la sintaxis de esta función sí punto error eh, se la lleva a cabo primero por el valor y por el valor de que nosotros queremos eh, cambiar o modificar en este lugar. Por ejemplo, aquí tenemos que, ya, vamos a hacer aquí. Tenemos que acá nos salió que. Esto hay errores comunes en los cuales nos sale que aquí no hay nombre o algo así cuando son por texto. Entonces, aquí colocamos sí, punto, error, que está aquí, el valor el cual queremos modificar. Y vamos a poner por comillas, eh, por ejemplo, eh, podríamos poner cualquier, cualquier nombre, cualquier eh, función aquí. Podríamos decirle que si sí hay un error. y exactamente lo que me faltan las comillas y ahí me me reemplaza lo que la función si sí error reemplaza lo que ya teníamos de error acá y asimismo ocurre cuando hay unas divisiones por ejemplo esta división no existe y sale la división en cero asimismo podríamos también hacer con eh, por ejemplo en este Caso la función buscar está mal eh, compuesta acá, entonces no encontró nada y el valor de símbolos de eh, que en este caso sería que no hay valores nulos. Y asimismo, también podemos hacer igual la función punto error cuando, por ejemplo, requere, requerimos valores numéricos y no hay, podríamos decir sí, punto error. Ya, el valor que sería acá, punto y coma, y podríamos hacer entre comillas un espacio en blanco. Y no tenemos nada, es como que no hubiera nada en esa celda, pero en realidad sí hay. Esto nos puede ser útil, digamos, para matrices grandes cuando tenemos varios valores. Y aquí al momento de que nosotros tenemos varios valores. Eh, le deje en blanco o también podemos reemplazar esto como por ejemplo podemos sí punto error el valor punto y coma eh, podríamos también reemplazarle con un guión Solo es el guión con sin comillas. Incluso aquí me salió la referencia de dónde está. De igual manera. Aquí. Entonces es el guión sin comillas. Ahí me falta el guión. Entonces, mira, con esta pregunta. Ya, estas flechitas, las cuales se encuentran aquí, también las podemos nosotros revisar acá en la, for, en la sección fórmulas. Acá dice rastrear, por ejemplo, podemos poner en funciones. Aquí no tengo ningún valor. Eh, podría ser en ver, Podría ser, por ejemplo, aquí también no tenemos ningún valor. No tengo un valor para dar el ejemplo acá. Y ahí podemos observar cómo está realizada la fórmula y todo eso. Entonces, ese también es otro sintaxis de cómo podemos revisar las fórmulas. Bueno, eso es en cuanto al sí punto conjunto. Ya, listo. Hemos visto las funciones lógicas así de rápido porque por el tiempo no se puede aplicar. Todas estas funciones lógicas en la cual tenemos acá, acá tenemos el falso, el verdadero, aquí está el sin punto conjunto, si sí punto error. Aquí tal vez las chicas que justo no les salió, aquí pueden verificar si es que tienen el, el valor si sí punto conjunto o si sí punto error. También acá hay funciones de verdadero, eh, funciones del archivo y también funciones... Varias funciones en las cuales podemos eh, obtener, e incluso podemos insertar nuestra propia función. Y aquí están en el símbolo que es lógica. Y aquí tenemos todas las funciones que nosotros que, queramos aplicar. Pero la función más, eh, podríamos decirlo, más utilizada es la función simple. Sí porque esta función es, eh, nos permite hacer pruebas lógicas, preguntas y realizar condiciones en las cuales tenemos respuestas. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí tenemos mmm, bastantes condiciones ahí, pero vamos a ir a otro tema para poder avanzar en cuanto a esto de las funciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Creo que no hay preguntas. Acá tenemos una práctica en la cual está el ejercicio de cómo podemos realizar, qué no más podemos realizar y qué no más tenemos acá. E incluso aquí abajo está colocada la fórmula, cómo eh, se realiza o cómo está, para que ustedes hagan la práctica y puedan revisar cómo es lo que está. Eh, relacionado y qué es lo que nos pide acá en las preguntas, porque acá tenemos unas preguntas, acá dice el ejercicio 3, en su última actualización con el fin de fomentar el crecimiento y reducir las comisiones, la empresa decidió establecer metas. Entonces acá, por ejemplo, es decir que aquí nos dan para comisión de un agente del 5% y así. Entonces acá nos pide calcular el monto usado en las funciones pero con funciones anidadas y, o con el, la función sí conjunto. Y así, acá tenemos también tips, cómo podemos eh, ver las fórmulas, si son, eh, cuando son fórmulas largas o qué podemos hacer. Acá tenemos a más aplicaciones de funciones lógicas en las cuales podemos realizar. Y aquí está nuestro ejercicio que nos pide hacer. Acá, por ejemplo, dice de las notas si es que sale aprobado, insuficiente o reprobado. Y acá está también acerca de las fechas de vencimiento y esto. Un y aquí está el ejercicio, si es que es a tiempo, venció y ya venció, es como lo que realizamos. Aquí está la función para que puedan ustedes aplicarla, realizarla y comprobar si es que realizaron correctamente la función. Entonces, aquí están unos cuantos ejercicios que pueden eh, resolverlos y realizarlos, en los cuales eh, me tomé la molestia en realizar para que ustedes puedan practicar y puedan coger un poco más de eh, ritmo y costumbre al realizar estas funciones que sí son bastante útiles y bastante recomendadas para el desarrollo. Así que esta es la práctica, espero que la realicen, espero que sí se, eh, se tomen la molestia en realizar esta práctica, porque sí va a ser útil más que todo para, para todos aquí. Por último, por último, no, no estamos último, recién estamos como empezando. Vamos ahora a otras funciones. Vamos a otro tema, ya que no hay preguntas. Aquí está la función sí conjunto, en la cual, bueno, esto debía explicarles antes, pero bueno, eh, acá es lo que nos decía el sí conjunto. Primero viene la prueba lógica, luego el valor verdadero, luego la prueba lógica, luego otro valor verdadero, y así podemos seguir aumentando varias pruebas eh, lógicas, como en este caso ya se hizo un ejemplo en el sí conjunto. Acá tenemos funciones matemáticas, funciones como el sumar si conjunto o el sumar eh, productos o el sumar punto si, que nos permite, por ejemplo, el sumar. Si sí, conjunto nos permite devolver valores de varios conjuntos, de varios criterios que tengamos y suma eh, según los criterios que se hayan desarrollado. La función sumar producto de igual manera acá nos suma y nos multiplica a la misma vez las celdas o de los rangos o de las matrices que tengamos. Entonces esto también sí es algo eh, importante y la sumar sí esa es la casi la básica que lo único que hace es sumar un rango más eh, la suma del criterio y la suma de eh, con su criterio y el valor que tenemos de ese criterio entonces vamos a hacer la prueba para que se comprenda un poco mejor esto de las suma producto ya vamos con la suma solo la suma recordemos que podemos incluso hacerlo al chip igual y ahí está la suma si esta que intenten hacer esa es un poco es súper rápido al hacer eso es como que nos ayuda e, e, e incluso nos evita realizar y colocar igual suma estar escribiendo si sí, nos evita y es más rápido ya entonces es un atajo que en los cuales sí es un, muy conveniente. Y no solo es un atajo para ese lado, también podemos colocarle aquí al shift igual. Y miren, sumó todo. Entonces, sumó aquí, así. Entonces, sumó las filas, acá sumó las columnas. Y acá también podemos hacer lo mismo al shift igual. Y sumó. Acá nos sale que no se puede visualizar. Está muy corto la pestaña, la columna. Listo. Entonces vamos acá a sumar producto y colocamos de igual manera: igual, suma, producto, que está aquí. Colocamos esto y enter. Y ahí está eh, la multiplicación. Ay, perdón, me faltó la otra parte: punto y coma. Me faltó la otra matriz con la cual multiplicó. Si vieron que acá solo sumó y nada más, me sumó los valores y nada más, pero yo quiero multiplicar por esta matriz y sumar al mismo tiempo. Vamos a sumar y a multiplicar al mismo tiempo. Y ahí tenemos. Entonces ahorita sí tenemos las dos matrices e incluso podemos agregar otra matriz más. Y tenemos ahí. Entonces, esto nos sirve bastante para hacer la suma de varios rangos o valores que tengamos y ya no eh, estar sumando uno por uno los valores que, que se obtengan. Esta es la suma, suma punto producto, suma producto, perdón. Vamos a sumar sí, ¿ya? En la suma sí... Acá nos permite revisar si es que en los criterios, qué criterio es el que tenemos y cuál es la suma en la cual está. Como por ejemplo tenemos aquí que eh, el Estado, queremos ver si el Estado está, cuántas personas o sumar cuántas personas eh, tienen en el Estado. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí tenemos suma. Punto sí y aquí es como condicionado, me va a sumar, pero también me va a condicionar. Acá colocamos el estado primeramente, luego el igual, luego nos dice que eh, cuál es el criterio. Justo aquí no sabe decir. Miren. Aquí entonces, acá también nos dice, eh, a ver si sumas, punto, sí, cuál es el criterio el cual vas a hacerlo. Voy a poner entre comillas y voy a poner el criterio que en este caso sería terminado. No, acá sería arriba estaba el terminado, en este caso sería proyectado. Proyectado. Entre comillas, punto y coma. Y por último me dice cuál es el rango en el cual vas a sumar. ¿Cuál es el rango que vas a sumar? Pues este es el rango que voy a sumar. ¿Cuáles son las unidades o cuál es el rango que vas a sumar? Y aquí está el valor. Ahí no, no a ver, aquí le hice... Ya, ahí tenemos el estado. En este caso es este de acá. El proyectado. Si está bien escrito proyectado, hay que revisar bien estos, estos rangos y este es el rango de suma. O para evitar estos inconvenientes, podríamos colocar lo que sería el valor que está acá. Y ahí podemos encontrarlo un poco más rápido. Y ahí está. Tal vez es al momento que yo escribí, eh, escribí mal al momento de que realizo esto. Entonces, esta, acá era en curso. Este es el proyecto de acá. Entonces, igual, de igual manera vamos a sumar, sumar, punto sí, que es este de acá, por el rango, entonces, punto y coma, que en este caso necesitamos en curso punto y coma y las unidades el rango en el cual se va a sumar hay que cerrar paréntesis y listo ahí están aquí nos suma cuántas personas eh, cuántas unidades optaron por el terminado y cuántas unidades optaron por el proyectado y cuántas unidades optaron por en el curso y eso Listo. Vamos a continuar. En este caso vamos a ir a sumar puntos y conjunto. En este sumar puntos y conjunto, acá nos dice que vamos a ver relacionando tanto a los productos del estado y las unidades. Acá nos tenemos más criterios que podemos eh, obtener. Por ejemplo, digamos que el curso terminado. Eh, de los cursos que han terminado en el estado ya terminado, las unidades que sean vendidas en el curso de Notion. Not Entonces, ahí nos sumaría cuántas unidades fue, fueron terminadas en el curso de Notion. Entonces, acá nos aplica esto más la condición de acá y más esto. Entonces, aquí aplicamos esto prácticamente. Acá, ¿qué nos dice? Que sumar, punto, conjunto. Vamos a realizarlo. Sumar, punto, conjunto. Ya, acá nos dice el rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? Primero esto, punto y coma. Luego nos dice, aquí mismo es, dice, el rango de criterios 1. Este es el rango de criterios. Luego nos dice cuál es el criterio. El, el criterio sería este. Luego nos dice cuál es el, el rango de criterio 2. El criterio 2. No, perdón. Aquí nos faltó lo que sería el rango de suma. Sí, primero es el rango de suma qué vamos a sumar luego viene el rango de criterios rango de criterios luego cuál es el criterio ay no cogió todo no no fue todo ya visto luego viene el cuál es el criterio que en este caso sería terminado luego dice cuál es el rango de criterios 2? que en este caso es este ¿verdad? y luego nos dice cuál es el, el criterio el cual quieres sumar o quieres ver y es este y ahí podemos obtener que es curso, por ejemplo, en el curso de noche el termi terminó, ya se terminó y las unidades fueron 50. Acá nos dice. Si hubiera, digamos, otro curso, este mismo curso, podríamos ponerle, por ejemplo, este mismo nombre, colocamos aquí. Digamos, un ejemplo para poder ver cómo es el rango de criterio ya terminó, podemos observar que nos sumaron los dos criterios, es decir, esto y esto. Entonces, nos sumaron en las unidades del curso de Notion, el terminado, terminado, y nos sumaron un total de 233, y es correcto que exactamente eso ocurre. Pero si tuviéramos en una base más grande y tuviéramos muchos números, esto nos sirve bastante. ¿Para qué se usaba el sumar sí? Vamos a ver el sumar sí. Aquí. El sumar sí utilizamos para cuando tenemos, digamos, eh, ¿cómo explico esto? A ver. Eh, por ejemplo, tenemos varios valores, digamos, aquí, aquí mismo podemos obtener el terminado. De, del terminado Podemos incluso hacer esta, esta acción. Por ejemplo, aquí decimos que el terminado... Ya. Es una tabla. Eso no me, no me fije. Ya. Vamos a hacerlo manualmente, lo que prácticamente hace la función. Sí. Ya. El terminado tiene varias opciones acá y nos dice cuál es la función del... ¿Cuántas eh, unidades se vendieron en función del curso terminado? Entonces colocamos que en función del curso terminado eh, se vendió esta, más esta función, más esta función, más esta función, y buscamos si tenemos otro terminado por acá, pues no hay. Y listo. El curso eh, proyectado, este de acá. Decimos cuántas funciones se vendieron o cursos se vendieron en el proyectado. Entonces sumamos esto más este que dice acá proyectado, acá también dice proyectado y acá también dice proyectado. Y listo, ahí tenemos el valor. Y luego nos dice cuántas funciones se vendieron o se dieron en el curso que está en curso en este momento. Entonces colocamos... Aquí y buscamos que también está aquí. Y solo estoy buscando al ojo. Imagínense si tuviera 100 datos y tuviera que estar buscando al ojo uno por uno estos valores. Y ya tenemos. Manualmente se ha realizado y se ha sumado manualmente. Entonces ya tenemos sumado acá. La función si suma nos sirve... Ay, perdón me supongo que se movieron acá Sí, se movió esta función de acá al momento que arrastre está sí. ya la función si sí suma acá nos da bueno aquí está en un desorden porque por ejemplo el proyectado está acá arriba y acá está el proyectado acá está en curso y acá está en curso vieron que la función suma punto sí sumar punto sí, nos da que eh, un solo valor de una eh, nos sumó todas las funciones que en este caso dieron por ter el terminado y tal vez el función en curso y ya no tuvimos que hacer manualmente buscando al ojo cuáles se fueron el curso terminado cuál fue el curso eh, proyectado entonces, no sé si tal vez con este ejemplo manual que, es, que acabo de realizar se comprendió un poquito más a qué va la función sumar.sí. Sí, listo. Entonces, eso es lo que realiza en este caso eh, la función sumar.sí. Ahora, la su función sumar.sí conjunto nos lleva a que en este caso sumaría. Por ejemplo, decimos, ¿cuál es el curso de, digamos, curso de Notion? Más el curso terminado, podríamos hacerlo? bueno, no es un método. Ya, el curso de Notion que ha terminado. Terminado. Entonces, acá lo que nos hace de igual manera es buscar cuál es el curso de Notion y cuál ha terminado y suma. Acá tenemos el curso de Notion y cuál es el curso terminado y suma. Y así seguiría en todos el resto de los cursos y buscaría, buscaría, buscaría. Entonces, podemos hacer eso con todos los cursos. Por ejemplo, acá podríamos incluso Vamos a arrastrar un poquito para ver cómo nos sale acá, porque en este caso queremos el curso de PowerPoint y vamos a ver si es que este curso de PowerPoint eh, está proyectado. Vamos a ver qué pasa. Pues no, no hay ninguna cantidad de personas, tal vez que estén siguiendo este curso y esté proyectado, o tal vez el curso de Power BI en el cual se encuentra en curso. Y ahí está. Entonces hay 33 personas. Eh, realiza según lo que nosotros queremos eh, buscar o realizar para que sume en conjuntos grandes. Esto sí es eh, bastante extenso. Podemos hacer varios ejemplos, pero más o menos he intentado buscar algunos ejemplos que sean un poco, eh, un poco entendibles. Y rápidos para poder continuar con otros temas. ¿Alguna pregunta acerca de estas funciones? La función sumar, sumar punto sí, sumar. ¿Alguna pregunta? Pueden alzar la manito en este momento. Listo, creo que no hay preguntas. Me comentan en el chat, tal vez haya preguntas. Ya listo, creo que no hay preguntas. Vamos a continuar. Y continuamos en este caso con rangos y matrices y funciones estadísticas. Las funciones de estadísticas nos va a servir bastante, pero antes de eso quisiera que. Eh, se puedan comprender un poco con el rango y matrices. Ya, rango y matrices. Ya, el rango, como los había comentado, había una diferencia tanto en, en el rango como en las tablas. Las tablas son una cosa y el rango es otra cosa. Eh, por ejemplo, el rango es una colección de celdas. En el cual todas estas celdas se encuentran conjuntas o separadas por algún símbolo. Las tablas son un conjunto de, 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 de podríamos decirle, de datos, en los cuales estos datos sirven para realizar eh, filtrados, reemplazados y en fin. Mientras que la matriz, en este caso, ya la matriz es, es algo que podemos. Eh, identificar como por ejemplo una matriz eh, de varias celdas conformadas por varias celdas y varias columnas una matriz de 3x3 una matriz de columnas como les digo conformadas por columnas y conformadas por filas que en este caso podría ser una matriz de 6x1 o una matriz de bueno eso eh, no sé si eh, en su carrera creo que eh, no, no estoy segura, tal vez les sirva. Bueno, no, no veía comentarios acerca de esto, pero sí es un tema bastante importante para que ustedes eh, puedan pasar lo que sería acá a realizar fórmulas y multiplicaciones de forma eh, matemática y también estadística en el Excel. Por eso tomo este tema, o ¿no? si no, no no lo tomara porque no me lo pidieron. En este sentido vamos a hacer algunas operaciones de matrices. Ya, acá tenemos que la matriz de la A queremos sumar más la matriz B. Lo que acá podemos hacer es simplemente subrayar todo. Subrayamos toda la matriz más subrayamos nuevamente toda la matriz. Control, chip. Enter. Y tenemos el valor que suma a estas dos matrices. Y ahí está. No nos dice cuánto es, pero podemos incluso nosotros mismos revisarlo. Por ejemplo, 1 más 5 son 6. Y está correcto. 4 más 6 son 10. ¿Ya? Y hacemos lo mismo acá. Subrayamos el lugar donde va a ir la matriz. Acá sirve bastante lo que eh, naturalmente nos decían en álgebra. Nos decían, hay que multiplicar la matriz de, por ejemplo, en esta es una matriz eh, cuadrática, que podríamos decir lo que es una matriz de 3 por 3. Entonces es una matriz eh, que no tiene, no es 2 por 1 o 2 por 3 o algo así. Entonces por eso es que nos va a dar una matriz también en este caso de igual manera, de forma... Eh, de 3 por 3. Entonces, eh, acá vamos a multiplicar la matriz A por la matriz B. Control, Shift, enter. Y ahí tenemos la multiplicación de todas estas, de estos valores. Como pueden ver, saben eh, que no, no va a salir el valor, o sea, aquí nos va a salir siempre una ventanita de una ventana de anticipación que esto no puede ser modificada, porque si modifico tengo que modificar toda la matriz, no solo un valor, no solo una celda. A eso nos dice esta ventanita, por ende, si queremos tal vez modificar y aquí queremos multiplicar nuevamente por otra matriz, digamos por la misma matriz A, nuevamente tenemos que hacer lo mismo que se realizó anteriormente, que sería control shift enter. Y ahí obtenemos el valor Dejémoslo solo por la matriz normal, ¿ya? Y acá podemos incluso hacer operaciones como, por ejemplo, 3A más 5B. Eh. De igual manera, subrayamos todo, hacemos esto igual, colocamos 3 por la matriz. Ya, más... Ay, perdón, me faltó. Como les dije, no podemos hacer modificaciones solo en un lugar, así que hay que subrayar toda la matriz. 3 por la matriz más, en este caso es 5 por la matriz. Y listo, tenemos la operación que podemos calcular con las matrices y aquí está todo. Pero hay un pero acá que también tenemos fórmulas y funciones para realizar estas multiplicaciones de las matrices. La función o la fórmula que es acá es igual M mult. Ya. Entonces aquí obtenemos primero la matriz, punto y coma, obtenemos la siguiente matriz, cerramos paréntesis, control shift enter. No me salió porque no subrayé toda la Toda la matriz. Vamos nuevamente porque tengo que subrayar primero toda la matriz. No se olviden de eso, o si no, no me va a salir toda la, la función. M mult. Esto sirve para multiplicar las matrices. Punto y coma. Cerramos el paréntesis. Y listo. Aquí tenemos y aquí podemos observar que en toda la función se encuentra esta fórmula. Y listo. Ya, eso podemos hacer con funciones. Eh, de rangos y matrices, operaciones con matrices e incluso podemos hacer también la inversa de una matriz, porque podemos poner eh, igual a inversa, m inversa, m inversa, y que se encuentra aquí, de digamos la matriz B. Y ahí está la inversa de la matriz B. También podemos eh, hacer lo que sería en este caso la... la transponer a una matriz, que podríamos hacerlo aquí, es igual a transponer. ¿Cuál matriz? Por ejemplo, esta matriz. ¿Para qué sirve esto del transponer? Es para modificar eh, las filas de las celdas y las columnas, eh, digamos que se encuentran de forma horizontal, ponerlas de forma vertical. Entonces, en este caso ya se encuentra acá el 1, 2, 3 que se encontraba acá, 1, 2, 3. 4, 5, 6, ya se encuentra de esta forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Ya se encuentra eh, transpuesto la matriz. También tenemos eh, otras funciones como, por ejemplo, eh, acá, por ejemplo, la función m da resultados erróneos a ver aquí podemos observar ya aquí lo que nosotros realizamos es la multiplicación claro acá no no nos da los los mismos resultados en la cual nos dio estos resultados ya lo que ocurre acá es que en más o menos eh, podríamos decirlo en esta función lo que multiplica aquí, bueno, aquí en el A por B, lo que multiplica es 1 eh, por 5, 4 por 6, 7 por 7. Y aquí tenemos incluso la, la, la respuesta, ¿verdad? Entonces aquí... Todos sabemos eh, así, ¿no es cierto? Multiplicando. Entonces acaba multiplicando esto por esto. Lo que hace la función mmult es multiplicar columnas, filas por columnas. En álgebra, esto eh, le realiza más o menos al momento que multiplica columnas por, eh, por ejemplo, vamos el ejemplo aquí: Cinco, y acá sí. ¿Ya? Y esto luego sigue acá. Cuatro por uno. Esto dan en álgebra, ¿no? Siete por ocho. Y así va multiplicando. Al final tenemos que sumar todo esto. Y 65. Este es el primer valor. Esto es en álgebra, no me recuerdo bien cómo se llama esto de multiplicación por matrices al momento de realizar para sacar el determinante o para obtener, en este caso, lo que sería, eh, 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 claro, el determinante. Entonces, es eso, eh, es eso, no, es, no nos da valores erróneos, sino que multiplica filas por columnas. Y así va multiplicando a todos filas por columnas. Esto podemos verlo, incluso, a ver, vamos a ver aquí. Para eso sirve la función mMUL, para realizar la multiplicación de matrices. En este caso, como les había mencionado, en Álgebra eh, dan estas funciones. Un momento, por favor, vamos a abrir acá un poquito más. Listo. Listo. La. Parte de aquí, M mult vamos a subirla acá para que la puedan observar. ¿Ya? Entonces, como le comenté, miren, primero es la multiplicación de 1 por 5. 4 por 1, multiplicación de filas por columnas, ¿no? Entonces, seguimos aquí igual, de igual manera. Esto nos vamos a demorar bastante en hacer, sinceramente, por 5. Luego seguimos la columna 2 por la primera columna y la fila 2. Luego esta por esto. Sumamos todo esto. Esto es para sacar el determinante, eh, no sé si tal vez vieron álgebra y aquí se obtiene para sacar el eh, en lo que sería en este caso. Ay, aquí es una mal, es esta. Parte. A ver. estoy yendo la, la segunda columna por la primera fila entonces sería la primera columna por la segunda fila y obtenemos el siguiente valor una, 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 una dos, una, una, dos, dos. Y al final de esto se le obtiene lo que sería el determinante de la función. Entonces, no sé si tal vez está eh, respondiendo a la pregunta, por ejemplo, que ya me equivoqué al momento de multiplicar para obtener la, el valor. Y eso, o sea, lo que aquí nos hace el m es la multiplicación de las filas. Con las columnas y luego la suma de estos valores. Y al final, con esta matriz, podemos sacar el determinante de la matriz. Bueno, eso es un poco más, un tema de, eh, un poco más específico. No creo que tal vez sí si le, si le contesté la pregunta. Y listo, acá tenemos algo que podríamos también asimismo mismo eh, revisar y hacer de forma eh, continua en cuanto a esto de las matrices, eh, matrices, rangos y matrices. Continuamos entonces en este momento ahora con funciones estadísticas, ya que hemos tenido una introducción acerca de las matrices, vamos a las funciones estadísticas. Las funciones estadísticas de análisis de datos y cálculos estadísticos de sus conjuntos de datos eh, nos ayudan bastante para realizar... Eh, medidas descriptivas o tal vez pruebas de hipótesis o tal vez hacer análisis de variabilidad de datos o en este caso el ANOVA, la correlación, la covarianza, eh, hipótesis de, y varios datos más estadísticos. Vamos a ver esto de la estadística. Sí, es bastante eh, intensa y bastante 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 medio tediosa la estadística. Acá tenemos algo básico como es la media, mediana y moda. Podemos saber, sabemos que la media acá en el Excel no lo encontramos como media, sino como promedio. Entonces acá sería igual a promedio del conjunto de datos y esa es la media. Recordemos que eh, en este caso es el promedio, ¿no? La mediana naturalmente en estadística la obtenemos que el mayor de los datos menos el menor de los datos dividido para dos y ese es el valor de la mediana sin embargo en el Excel encontramos como mediana abrimos paréntesis y aquí tenemos el valor que es de la mediana y la moda sabemos que es el valor que más se repite en un conjunto de datos en este caso encontramos como moda y aquí obtenemos entonces, el valor que más se repite es el valor 13. Y así podemos hacer, estos son mm, términos eh, básicos, podríamos decirlo. La estadística en sí está conformada por bastantes eh, valores, en los cuales estos los podemos obtener de una forma rápida en el exe. De este sentido. Vamos a hacerlo aquí. Quería que vieran también la varianza y la varianza Le voy a mandar un poco más acá a estos símbolos para obtener nosotros que sería la, el resumen de estadísticos aquí, ¿no? Entonces obtenemos, aquí vamos a datos, análisis de datos. Ya, muchos tal vez no tengan esta opción en sus computadoras. No sé si tal vez tienen esta opción de análisis de datos. Aquí obtenemos varios análisis que se pueden realizar. ¿Me confirman si tienen en sus computadoras este icono de análisis de datos? Bueno, acá vamos a eh, estadística descriptiva y nos colocamos, eh, por ejemplo, aquí, anteriormente, nos colocamos en los... Valores y los datos que queremos. Como por ejemplo, aquí tengo tres valores: que dice ingreso alto y acá nos dice que es transporte, educación y alimentos. Ya, entonces vamos primero a colocar que sí tenemos eh, etiquetas en la primera fila. También vamos a colocar dónde va a ir este análisis descriptivo. Vamos a ver qué nomás queremos. entonces ponemos la sum, eh, o sea el resumen estadístico, el coeficiente a un valor del 95% de error. También podemos poner eh, esto creo que no va a ser falta. Y listo. damos ok y tenemos aquí el resumen, por ejemplo del transporte. Aquí obtenemos que el transporte tiene una mediana de 25, una desviación, es un, es un error estándar, perdón, del 0,41, una media de 25, una moda de 25, una desviación estándar de 3,24, una varianza de 10,28, una curtosis de menos 1,26, una... Un rango de 10, un, un mínimo de 20, un máximo de 30, una suma de 1.534, una cuenta de cuántos, cuántos individuos se encuentran en ese rango que obtuvimos, que son 60, y el coeficiente del 95% en error, que en este caso es de 0,83. Esto podemos ver que solo lo obtuvo. Realizando de esa forma, de, este, de esta columna de transporte. En educación, podemos observar que también acá tenemos la columna de educación, de igual manera la mediana y todo lo que mencioné antes se encuentra aquí en educación, en alimentos y en una forma rápida y resumida. Ya no tuvimos que realizar como realizamos. Eh, que la media, que la mediana, que la moda, que la desviación estándar, que la apoptosis y estas cosas. Aquí podemos observar y realizar de una forma más rápida. ¿Alguna pregunta ahí? Me informan si es que tienen esa, eh, este icono que les había mencionado, que es datos, análisis de datos. Listo, no aparece esa opción. Vamos a verlo ya. A ver. Eh, sigan igual mío para que puedan obtener esta, este icono y puedan obtener todos los beneficios que nos da los análisis de datos y más que todo en estadística sirve bastantísimo vamos a archivo ya vamos a opciones complementos nos colocamos en la pestañita complementos Vamos a complementos. Acá abajo dice administrar complementos de X. Eh, deme un momentito. A ver, vamos nuevamente. Voy a repetir, pero deme un momentito para yo. Voy a poder poner mi pantalla en blanco, en blanco, porque tal vez por el oscuro no se puede ver. Ya ahí. Ahí, listo. Entonces, vamos a opciones. Primero, archivo, opciones, complementos. Acá dice administrar complementos de Excel, ir. Acá yo ya tengo activada mi pestañita que dice herramientas para análisis. Es más, puedo uh, eh, activarle también en la herramienta para análisis de variables. Y acá el solver también puedo activarle porque no tengo activado eso. Y pongo aceptar. Y listo, aquí ya tenemos el server y también tenemos un poco más en el, en el análisis de datos. Eh, Obtuvieron la opción según como les indiqué, o nuevamente repito. Por ejemplo, le, le voy a quitar ya para que ustedes lo puedan eh, observar. La voy a retirar a la opción. Mire, ya no tengo nada. No tengo nada, nada de nada. Vamos a archivo, opciones, complementos, administrar complementos de Excel, ir, herramientas para análisis. Y aquí podemos obtener más herramientas, como les dije, las herramientas para análisis de BA y también los Solver y aceptar. Y listo, ahí tenemos nuestro análisis de datos. ¿Tuvieron algún problema en, en obtener la opción? Me informen. Ya, sí si se pudo, nos dice Akira, Sebastián, que se está instalando. Eh, tal vez se demore porque la, eh, la computadora tenga varios documentos. Ya eh, me informan si el resto logró obtener la opción. Y esa opción les va a servir bastante para todo mismo. Listo. Bueno, creo que no alcancé a dar lo que en este caso sería en la NOVA, pero el día de mañana para dar a NOVA gráficos y poder eh, culminar lo que sería en este caso en gráficos de, 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 de cómo es, eh, cómo vamos a insertar gráficos. <laughs> Entonces, eso. Porque debido al tiempo, el Excel es un mundo. En el Excel se puede encontrar muchas cosas más y en el Excel mañana vemos algo más de estadística y también los gráficos y nos adentramos un poco a la estadística para que eh, vi que más en el formulario vi que tenían más preguntas sobre estadística y si sería bueno adentrarnos un poquito más en la estadística para tener un poco más de conocimiento y cómo se realiza esto en, la, en el libro de Excel. Listo, no hay más preguntas, eh, entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Y nos vemos el día de mañana. A ver, y acá hay una pregunta, creo. Aquí. Eh, no aún no se encuentra habilitada el aula virtual debido a que. Eh, Mm, algo ocurrió en el departamento de marketing y tenemos que esperar a que nos habiliten ya el aula, pero eh, el aula ya está. Lo que nos falta es subir las grabaciones y también este material que yo les estoy pasando. Con todo, también les puedo subir en este caso que sería el PowerPoint, aunque sinceramente <laughs> aquí también está explicado casi la mayoría de cosas. Y aquí pueden leerlo y así. Y también pueden investigar también por eh, como les comenté el día de ayer por su cuenta, como por ejemplo en esta función del sí. Por ejemplo, aquí nos dice esta parte y aquí dice el Excel en sí punto conjunto. Nos colocamos aquí y aquí dice la ayuda. Y aquí tenemos. La opción de cómo realizar esta opción. Miren, aquí, justamente aquí dice la nota: esta característica está disponible en Windows o Mac si tienen Office 2019, si tienen la suscripción en 365. Ya, yeah. entonces esto es, como les comenté, está a partir del 2019, por eso les recomiendo que actualicen su Excel y tengan eso para que puedan trabajar y obtener más funciones en el Excel. Igual, de igual manera, como les comenté, por ejemplo, aquí en el ayuda nos dice para qué sirve la función suma y aquí está incluso un video. Miren, un video de cómo podemos realizar esta función. Y eso, incluso aquí nos dice, nos explica, nos realiza todas las funciones y todo esto. Es como que aquí nos da un tips o una ayuda el mismo Excel y ahí nos da ahí nos dice incluso cómo sumar cómo hacer todo eso y ya entonces sí es bastante eh, bastante nos da bastante ayuda pero sin embargo también sí eh, poner nuestro granito de arena y realizarlo con todo el día de mañana eh, sin falta ya voy a exigir un poco más para el aula virtual y les pasaría muchísimas gracias a todos por su atención muchísimas gracias por asistir a esta clase y nos vemos el día de mañana Muchas gracias, Carol.